noches, Daisy. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Aquí, ya queriendo iniciar la clase, a ver qué tal nos va. Ya lista. Muy bien. Ay, Sí, eso espero. el tiempo pasa rápido. Ya. A ver, sí, la primera clase Ay, por lo sí. general es tranquila. Bueno, de hecho todas son tranquilas, ¿verdad? Sí. Tratamos de llevar un ritmo de aprendizaje, de trabajo. Un poco flexible para el estudiante, que no sea tan absorbente, que no sea tan pesado y tan Okay. tedioso también por la hora. Okay. Sí, Bien. porque 2 horas aquí sentado. Sí, cuesta, pero vale la pena el No, sacrificio. pues sí, eso sí tiene mucha razón. Sí, ¿no le generó ningún tipo de inconveniente al ingresar a la videollamada? ¿No? ¿Todo No, bien? ninguno. Sí, todo Muy bien. tranquilo. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces solo vamos a esperar. Bueno, de hecho hemos iniciado súper temprano. Vamos a esperar. Sí. Buenas noches. Hello, good evening. Hello, hello. Vamos a esperar por los demás que ingresen y luego iniciamos. Buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. Ya casi iniciamos. Solo esperamos por los demás y luego iniciamos. Bueno, claro. Bueno. Buenas noches, Luz. ¿Qué tal? Sí, dejaría que Sí, sea. buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿No le costó Bien. ingresar? ¿No le costó ingresar a la videollamada? ¿No? No, me costó. Ah, qué Vaya, bien. vaya. Bueno. Sí, que vas a llenar el Ya nombre. casi iniciamos. Solo esperamos por los demás un par de minutos, luego damos inicio. Vale, está bien. Bueno. Con letra pequeña. Good evening, buenas noches, Natanael. Bienvenido, gracias por unirse. Y Karen.
Ok, veo que se van uniendo mucho más. Buenas noches, Debbie, Marco, bienvenido. Cecia, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por unirse a la videollamada de esta noche, sean bienvenidos. Solo estamos a la espera de algunos miembros más, participantes más, para que se unan a nuestra videollamada y luego damos inicio. Algo de 1 o 2 minutos, no nos va a demorar mucho más de eso. Yes. No sé si todos me logran escuchar bien, no sé si se genera algún tipo de interferencia, interrupción. ¿Se escucha con claridad? Yo la escucho bien. Ah, ok, perfecto. Se escucha bien. Muy bien, sí, muchas gracias. Bien. Muchas gracias, muchísimas gracias por confirmarme. Bien, gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Ya solo nos faltan unos cuantos más y damos inicio en 1 minuto, una cuestión de 1 minuto. Okay, it's time to start. Bien, es momento de iniciar. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Gracias por atender a la invitación de forma gentil. Gracias por conectarse a la hora, al tiempo indicado, ¿verdad? Estamos muy felices por iniciar un nuevo módulo y en esta ocasión vamos a estar trabajando con ustedes con el módulo número 1, ¿verdad? Bien, para iniciar quisiera comentarles de que un poco de la dinámica con la que vamos a estar trabajando para esta noche. Si bien es cierto, la clase es para aprender inglés, por este día, para esta sesión en específico, vamos a estar combinando un poco inglés y español. Claro, lo vamos a hacer de una manera sobria, de una manera ligera, flexible, ¿verdad? Para que sea de mejor comprensión para todos. Entonces, en ese sentido, les estaré compartiendo algunos aspectos que ustedes necesitan conocer con respecto al programa, la naturaleza de cómo vamos a estar trabajando, la dinámica y muchos elementos más. Entonces, bueno, veo que los demás se van uniendo. Muchas gracias por atender al llamado de forma puntual. Muchas gracias para todos y pues sean bienvenidos a Inglés Corporativo. El propósito de nosotros como institución es poder compartir con ustedes el conocimiento que tenemos sobre el idioma inglés, que es de mucha utilidad y de mucha demanda también en los tiempos actuales. Entonces, pues esperamos que tengan la mejor experiencia de aprendizaje posible. Recuérdense que este es un espacio seguro, un espacio donde ustedes tienen toda la libertad de aprender sin sentirse acomplejados porque tengan poco conocimiento del inglés. Claro, ¿verdad? Es algo que algo de lo más natural y algo que vamos a ir construyendo entre todos. Entonces, pues yo muy contento de poderlos recibir, de poderlos ver a todos. Y vamos a iniciar. Bien. Iniciamos. First English for Work Program. Iniciamos el módulo número 1 de Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Module number 1, Basic Module 1. So, let me introduce myself. Permítanme presentarme. No lo había hecho, perdón. Estaba esperando que los demás se integraran a la videollamada. Pues, mi nombre es Kevin Velázquez. Es un gusto conocerlos. Y estaré en rol de facilitador, ¿verdad? No de maestro, de profesor o de teacher, como comúnmente se le conoce, sino que como facilitador, porque en realidad esa es mi función principal, facilitar el idioma para que ustedes lo puedan utilizar, compartir y facilitar. Bien, entonces vamos a iniciar, nos vamos a desplazar. Bueno, comentarles un poquito de mi experiencia. Business English, el inglés empresarial y inglés en el contexto
emprendedurismo, negocios y administración es una de mis áreas de desarrollo, es una de mis principales áreas de desarrollo. Entonces, esa es la naturaleza del programa, ¿verdad? Ustedes puedan utilizar inglés, pequeñas frases, vocabulario dentro de su trabajo. Eso les va a ayudar bastante a incrementar sus posibilidades en todo sentido. Entonces, de eso se trata. Por eso ustedes están inscritos en este programa y aprendiendo, ¿verdad? Muchas gracias a todos por conectarse. Y pues ese es un poco de mi formación académica. He estado trabajando como docente de inglés y docente de español por 7 años. Entonces, tengo experiencia en diferentes programas e instituciones, ¿verdad? Y pues inglés corporativo es una de las 3 instituciones para las cuales yo me desempeño, ¿verdad? Y bien, vamos a iniciar. Ya les compartía un poco de mi experiencia como docente, ¿verdad? Trabajando para inglés corporativo y otras instituciones. Bien, entonces vamos a iniciar quizás con la parte más puntual de todas, que son los requerimientos, requirements, instructions to follow, instrucciones que son pues vitales que ustedes sigan, ¿verdad? Para tener un mejor funcionamiento en estos módulos. Pues el primero es que al conectarse ustedes puedan tener su nombre completo, tal cual yo les ejemplificaba este día, tal cual yo les mostraba, ¿verdad? Por ejemplo, veo ahí Daisy Carolina Sánchez Nietos, tiene su nombre completo, y pues eso esperamos para cuando ustedes, bueno, cuando se presente ahí y ya se justifique. Por ejemplo, Daisy estuvo presente, sí, aquí está el nombre completo de ella, ¿verdad? En el listado. Entonces, para esos efectos es que se requiere de que ustedes tengan el nombre completo. Ustedes tienen la opción de renombrar al ingresar a la llamada, ¿verdad? O en las opciones, ustedes tienen esa opción de renombrarse, quiere decir, pueden cambiar su nombre y pueden colocarlo completamente, ¿verdad? Entonces, esa es una de las principales instrucciones. Algunos de ustedes van a estar en calidad de oyentes, participantes oyentes, ¿verdad? Siempre inscritos en el programa, parte de, entonces igual ustedes van a colocar, ¿verdad? La etiqueta. Y la más importante, ¿verdad? No solo para inglés corporativo, sino una exigencia, un requerimiento de INSAFOR para validar su participación efectiva durante la sesión. Ustedes puedan tener su cámara activa durante las 2 horas, ¿verdad? Creo que es algo difícil, complicado en algunos momentos por las conexiones, pero se comprende, ¿verdad? Que se van a dar situaciones. Minimizar el sonido ambiente, que traten ustedes de estar en un espacio donde no tengan mucha interrupción o interferencia. Y lo más importante, diría yo, para mí es esta, la participación activa. Que ustedes puedan sentirse libres de participar y poder trabajar conmigo, ¿verdad? No van a trabajar para mí, de hecho van a trabajar conmigo, que estemos en sintonía y pueda yo en verdad facilitarles el idioma y poder trabajarlo con ustedes. No sé si tienen dudas hasta el momento. Siento que hablo mucho y no los he dejado hablar, me disculpan. No sé si tienen dudas o me he dado a comprender. Todo bien. Sí, todo claro. Estoy en orden. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Y van a disculpar, a mí me gusta hablar bastante, entonces, pero también así me gusta que los estudiantes también hablen, ¿verdad? Que también puedan practicar. Ya van a ver, ya vamos a llegar a esa parte. Bien, y esto es con los requerimientos básicos, más bien los requerimientos para las sesiones, ¿verdad? Con lo que debemos de cumplir, el debe ser. Muy bien. Y pues yo les mostraba este mismo ejemplo, se los mostraba a ustedes hoy por la tarde. Ustedes tienen la opción de renombrarse, entonces ahí ustedes colocan su nombre completo, ¿verdad? Y para que ya no tengan que hacerlo cada sesión, yo les recomiendo hacer esto, recordar mi nombre para futuras reuniones. Entonces ustedes le dan clic en ese espacio y luego le dan clic en, ok, la plataforma es muy amigable. Entonces, eso es una de las bondades principales que tenemos en este programa, ¿verdad? Porque es bien flexible. Ingresar a la videollamada a tiempo, creo que con eso no vamos a tener problema. Veo que todos lo han hecho de forma efectiva, ingresar a las 8 de la noche y finalizamos a las 10, ¿verdad? Y pues su cámara encendida todo el tiempo. Bien. Ahora sí, estos son como los requerimientos. Recuerden que ustedes gozan del beneficio de INSAFOR para estas clases, entonces INSAFOR les solicita
Lo primero, su asistencia al 100%. INSAFOR comprende que existirán emergencias para ustedes, ¿verdad? Entonces, quiero comentarles que ustedes tienen un 20% de derecho, de gracia. Digamos, en algún momento van a tener una emergencia familiar o una emergencia de situación laboral. Entonces, es comprensible, ¿verdad? Que ustedes no puedan estar en la clase, en la sesión en ese momento. Pero eso debe ser una situación de una vez, ¿verdad? Máximo. La asistencia no significa solamente estar presente, sino también que ustedes tengan una participación activa. Parte de las reglas también para tener una mejor convivencia y desarrollo de este módulo es que la asistencia se la voy a tomar 3 veces. A las 8 de la noche, aún no lo he hecho, pero estoy a punto de realizarlo, 9:00 y 9:55. Entonces yo voy a llamar su nombre. Esto aplica para todos los programas de INSAFOR, no crean que es solo para ustedes por ser nivel 1. Y pues yo los llamo 3 veces, ¿verdad? Y ustedes solo me responden con present, presente, ¿verdad? Tal cual les comento acá. Sí. ¿Dudas? ¿Elmer? ¿Dudas? Presente, ¿sí? Presente. ¿No? Ok. Sesiones disponibles de 1-1, ya les voy a explicar de qué se trata esto y pues lo que les comentaba, ¿verdad? Como inglés corporativo, nosotros no podemos concederles permisos a ustedes para ausentarse, igual INSAFOR, pero tienen ese porcentaje, 20%, que representa una ausencia para que ustedes la puedan utilizar en un momento de emergencia, ¿verdad? Que son situaciones que se dan. No sé si tienen alguna duda con respecto a estas pequeñas generalidades. Yes, no, no questions, ninguna duda. No questions. Yo tengo una pregunta. Yes. Sí, Néstor. Sí, este, el video va a ser grabado y lo van a enviar en dado caso queramos tener una retroalimentación de las clases, ¿verdad? Claro, por supuesto, sí. De hecho, eso es uno de los beneficios que tenemos. Absolutamente todas las sesiones son grabadas, ¿verdad? Igual yo voy a compartir con ustedes el material para que ustedes tengan refuerzo. Y pues esto se trata no solo de dar la clase y se acabó, no. Esto se trata de estar con ustedes, darles el apoyo necesario. Igual ustedes siéntanse en la libertad, y yo ya les escribí en el grupo que tenemos, siéntanse en la libertad. Cuando quieran resolver alguna duda de algún tema, pues esto no, les repito, no solo es la clase y ya hasta ahí quedó, no. Toda la retroalimentación, toda la ayuda que yo les pueda dar para consolidar su conocimiento, su aprendizaje, pues aquí estamos a la orden. ¿Ok? Yes. Nice. Thank you. Very, very good. No sé si queda alguna otra duda con respecto a estos puntos, a estas generalidades. Yes, no. Sí, no. ¿Todo claro? Todo bien. Todo excelente. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy, muy bien. Bien, ¿cómo son, cómo es el formato de tareas y evaluaciones? En unos momentos les voy a refrescar un poco sobre la plataforma para que ustedes puedan conocerla. Bueno, yo sé que algunos de ustedes ya la exploraron, pero no está de más, ¿verdad? Poder refrescar y para que ustedes vean. Pues el principio de inglés corporativo es evaluar calidad sobre cantidad. Se comprende, es entendible que ustedes trabajan. Por lo tanto, las tareas están diseñadas bajo un enfoque corto, pero significativo. Calidad sobre cantidad. Muchas veces una saturación grande de tareas, demasiadas tareas y demasiados exámenes, no siempre miden el conocimiento. Entonces, una simple tarea puede ser, pero bien elaborada y que se demuestre que la competencia, que el conocimiento se ha adquirido, pues eso derroca cualquier otro tipo de evaluación, ¿verdad? Entonces, eso es algo con lo que ustedes pueden sentirse cómodos. El sistema de evaluación es muy amigable, comprendiendo que ustedes pasan ocupados también, pasan trabajando. Entonces, pues solo queda su voto de responsabilidad, ¿verdad? Con el cumplimiento de. Son tareas cortas, tareas que tienen un estimado y han sido diseñadas para que ustedes las resuelvan en un máximo de 5 minutos. A tal grado. Entonces, no requiere de mucha
preparación. Es algo sencillo con lo que ustedes pueden ir cumpliendo y claro, ¿verdad? Es para que ustedes lleven de la mano la práctica del idioma. Pues ustedes deben cumplir no solo con la asistencia, pero también con su desarrollo académico. Eso es el 80% en promedio de tareas y evaluaciones. Tareas y evaluaciones que ya están programadas y ya están en su plataforma listas para que ustedes las desarrollen según los días, según las clases que vamos desarrollando las sesiones. Las tareas se encuentran en la plataforma y usted puede desarrollarla. Yo les recomiendo, porque sé que trabajan muchos y sé que algunos no tienen acceso durante el día al tiempo más bien de poder ingresar a la plataforma, yo les recomiendo que hagan eso, que lo hagan después al finalizar la clase, porque así ya tienen la mente fresca del conocimiento y ya ustedes pueden resolverlo, ¿verdad? Todas las tareas tienen que estar completadas antes de cada viernes, ¿verdad? Porque igual nosotros como facilitadores generamos reportes a INSAFOR, a sus empresas, de que sí, en efecto, ustedes están cumpliendo, ustedes están aprovechando las clases, las sesiones, ¿verdad? Entonces, pues, eso es con lo que nosotros trabajamos. Con respecto a los exámenes, ustedes tienen dos exámenes de gran escala, dos exámenes significativos. El midterm test, que son términos con los que ustedes los invito a que se vayan familiarizando. Midterm test, que significa examen de mitad de curso, de mitad de módulo. Y esto lo vamos a desarrollar el miércoles 1 de septiembre. Y luego el examen final, que es el jueves 16 de septiembre. Como comprenderán, iniciamos este día, jueves 19 de agosto, y finalizamos jueves 16 de septiembre. En ese sentido, 20 sesiones que funcionan para su módulo 1. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Tenemos alguna duda? Is everything clear? ¿Está todo claro? Sí, todo claro. ¿Ya? Yo tengo una duda. Sí, claro. ¿Cuál es la plataforma que se va a utilizar? Sí, la plataforma se las compartieron en el correo de confirmación, pero es la que ya vamos a ver en estos momentos y yo aquí mismo se la voy a compartir a ustedes también para que la puedan mantener en una pestaña ya marcada, ¿verdad? En sus dispositivos como... Muy bien. Bien. No sé si tenemos alguna duda. ¿Está todo claro? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Muy, muy bien. Y para finalizar este punto de las generalidades, el manual, su manual de trabajo, su manual de estudio, su libro para este módulo ya ha sido compartido. Es también el mismo que les compartieron esta mediodía, ¿verdad? Ese manual que les aparece en su grupo, ese libro es el que vamos a estar utilizando. Ustedes pueden tenerlo ahí, pueden imprimirlo, pueden trabajar desde ahí y tener un cuaderno de anotaciones donde ustedes tengan sus ejercicios. No hay ningún problema, ¿verdad? Ustedes pueden también, si ustedes quieren, hacer esos ejercicios en su cuaderno y usted me lo envía en cualquier hora del día y yo se lo reviso también, ¿verdad? Para revisar su gramática. No hay ningún problema. Estamos para poderles ayudar con eso. Bien. Ahora sí, esto es uno de los puntos más importantes. One-on-one session, ¿verdad? Entonces, tenemos 10 minutos de sesión para poder aclarar dudas, clarify doubts, para aclarar dudas, preguntas, alguna interrogante que ustedes tengan, algo que no ha quedado muy claro sobre el tema que estamos desarrollando o que hemos desarrollado, pues ustedes tienen esos 10 minutos, ¿verdad? Para poderlos trabajar conmigo, ¿verdad? Este espacio de 10 minutos se concede al finalizar las 2 horas clase, ¿verdad? Entonces yo les voy a compartir un horario donde están todos sus nombres y ahí les indica qué día les corresponde para que ustedes lo tengan en mente. Igual, por si no les queda el tiempo de revisarlo, yo me voy a encargar también de estárselos comunicando a ustedes, refrescándoselos para que ustedes puedan estar listos. Pues ustedes deciden qué hacer en esos 10 minutos, aclarar dudas sobre algún o algunos temas que todavía les resuenan con dudas, practicar alguno de los temas en específicos o simplemente completar unos ejercicios y yo se los puedo revisar.
Esa es la función, como un extra practice, una práctica extra para afianzar el aprendizaje. ¿Claros? ¿Is it clear? ¿Todo claro? Yo tengo una duda. Sí. Con respecto a lo del libro que mencionó, ahí me perdí un poco. Ah, sí. El libro fue el que les compartieron este día en el en su grupo, en su WhatsApp group. Ajá. Uno verdecito. No le aparece. No me fijé. Bueno, igual aquí yo se lo voy a compartir también y les voy a indicar dónde está. Justo a eso vamos. Ah, bueno. Perfecto. Bien, entonces ustedes tienen esos 10 minutos, ¿verdad? Es cuando ustedes deciden, no, ya está calendarizado qué día les corresponde. Entonces ustedes pueden tomar esa ventaja, ¿verdad? Esos 10 minutos. Y pues quiero invitarlos, quiero mostrarles en este momento su plataforma para que ustedes puedan dar una pequeña revisadita para que ustedes puedan estar al día con lo que trabajamos de eso, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes ya recuerdan, esta es la plataforma, ¿verdad? A la que todos tienen acceso. En el mismo correo en el que ustedes recibieron su información, ¿verdad? En el mismo correo en el que ustedes recibieron su información sobre la confirmación de este módulo, donde recibieron el enlace, las fechas, todo sobre este módulo, ahí mismo viene este enlace, el enlace a esta plataforma, a este curso, ¿verdad? Entonces, como ustedes recordarán, ustedes tenían su correo electrónico personal, ese ingresaban la contraseña, ¿verdad? Que era 12345. La contraseña estandarizada. Entonces, esa es la plataforma Inglés Corporativo, ¿verdad? online.inglescorporativo.net. Entonces, ustedes ingresan ahí a la plataforma y aquí está lo primero. Se divide por secciones. Quiere decir que son 4 secciones y cada sección corresponde a una unidad. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ingresar a la sección número 1, que es la unidad 1. Se trabaja como get to know someone, conociéndonos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, aquí está. Uh-huh. Y, pues, aquí está videoconferencia número 1, affirmative and negative statements, que es la clase de este día, la conferencia de este día, ¿verdad? Y ustedes aquí tienen la tarea número 1. Y ustedes la completan. Como pueden ver, la tarea número 1 es tan pequeña, es tan sencilla, y luego ustedes le dan clic al completarla en enviar. Claro, no me aparece la opción de enviar porque no la he completado todavía, pero es algo que ustedes van a ir haciendo. Igual en su grupo yo les comparto este enlace y pues así ustedes se van desplazando. ¿Estamos claros con esta parte? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Muy bien. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Luego, la pregunta que me hacía Juan Diego, ¿dónde puedo encontrar el manual, el libro del que usted hablaba, teacher? Aquí, Students Manual P1. Entonces, le dan clic a esta pestaña, ¿verdad? Que les aparece aquí, y aquí está el libro. Este es el mismo libro que se les ha compartido a ustedes en su grupo. Y ustedes aquí pueden navegar a través del libro, lo pueden guardar en su computadora, lo pueden descargar. No hay ningún problema. Es de fácil acceso, es amigable, no requiere de mucho espacio y pues ustedes lo pueden tener ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí? No sé si ahora sí ya solventé su duda, Juan. Sí, solo con lo del grupo de WhatsApp. Desde que ya no tengo ningún grupo de WhatsApp. Ah. Yes, en su correo ahí le aparece el link donde está toda esa información. Entonces ahí usted tiene la opción de ingresar y ahí le dice unirse y usted se une al group. Ah, ok, exacto. Yo lo chequeo. Mm-hmm. Bueno, gracias. Ok, perfecto. Bien, muchas gracias a todos. Sí, de eso se trata. Bien, qué bueno que ya todos estamos en sintonía. Excelente, muchas gracias. Bien. No sé si quedó alguna otra duda sobre esto, ¿no? Tal como les solicitaba, ¿verdad? Sería bueno que ustedes
vayan realizando las tareas al finalizar cada una de las sesiones. Ahora bien, yo les voy a compartir más material para que ustedes puedan consolidar ese aprendizaje, ¿verdad? Para que ustedes puedan seguir trabajando, ¿verdad? En eso. Entonces, pues aquí les pongo una question, una pregunta. Today's question. Eso se entiende o se traduce como una pregunta diaria. Y no necesariamente es una pregunta. Puede ser una pequeña conversación como esta, donde ahí les coloco más ejemplos de los temas que vamos trabajando cada una de las noches y ustedes simplemente comentan con otro ejemplo. Eso es como el trabajo que ustedes tienen que hacer con esto. Yo les posteo una pregunta y ustedes me corresponden con sus respuestas. Un pequeño ejemplo y pues ahí me dan la oportunidad también de poder revisar su gramática, puntuación, y que todo quede más claro. ¿Estamos? ¿Es clear? ¿Sí? Muy bien. Excellent. Thank you. Thank you very much. Very good. Very, very good. Y pues lo principal, ¿verdad? Que son las opciones, los botones de la aplicación, ¿verdad? Que aparecen acá, el botón de silencio, su cámara, el chat. Ya veo que muchos están usando el chat. Eso es muy bueno. Los breakout rooms. Esto de los breakout rooms, si usted no ha usado, bueno, si es primera vez que utiliza esta plataforma también me permite a mí y a ustedes poder trabajar en pequeñas salas de discusión. Entonces, en ocasiones, para diversas actividades, los voy a colocar en salas donde van a estar ustedes solitos practicando con sus compañeros conversaciones, ejemplos, escribiendo ejemplos. Pero también voy a estar yo ahí monitoreando, no voy a estar por mucho tiempo, pero voy a estar monitoreando su trabajo, aclarando dudas, concediéndoles más ejemplos y esa va a ser la dinámica. ¿Ok? Yes. Bien. Pregúntenme ahorita todo lo que necesiten saber, ¿verdad? Ahorita que todavía estoy hablando español porque ya estoy así, voy a cambiarme al inglés. Entonces, ustedes me dicen, ¿todo claro? ¿Sí? Todo bien. Bien, perfecto. Todo bien. Excellent. Very good. Very, very good. Muy bien. Pues, si no hay más dudas, ya, me puedo pasar al inglés. ¿Puedo? ¿Can I? Voy a ir bien despacio, no se preocupen. Y, pues, cualquier duda, ustedes díganme, ¿verdad? ¿Ustedes pueden hacer esto? ¿Sí? Les voy a compartir en estos momentos algunas expresiones que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Pero antes me gustaría compartir con ustedes esto. Si ustedes ven mi cámara, ¿qué acaba de aparecer en mi cámara? ¿Pueden verla? Una manita levantada. Exacto, muy bien. Entonces, cuando ustedes tengan dudas, alguna pregunta o quieran dar un ejemplo, ¿verdad? Proporcionar un ejemplo, una duda. Siéntanse libres de levantar la mano. ¿Cómo puedo hacer eso, teacher? Pues en su plataforma aparecen tres puntitos y dice más. Y entonces ahí aparece la opción de reacciones. Ustedes pueden dar todas las reacciones, así como las que yo estoy colocando ahorita, ¿verdad? Ustedes reaccionan y pueden bajar la mano, subirla, bajarla, como ustedes mejor convengan, ¿verdad? Y así lo van desarrollando. Muy bien. Perfect. Bien, entonces, antes de pasarme el inglés, ahora sí, vamos a tomar la asistencia. Recuerden, ¿cuál es la palabra que les decía que me tenían que decir al momento de tomar la asistencia? Do you remember? ¿Recuerdas? Present. Present. Exactly. Alba, Janet, López, Ábalos. Present, teacher. Excellent. Debbie, Stephanie, Ramos. Present, teacher. Thank you. Delmi, Isabel, Vera, Salguero. Present. Daisy, Carolina, Sánchez, Nieto. Present. Gracias. Elmer, Remberto, Chévez, Cornejo. Presente. Grecia, Tatiana, Rosales, Campos. Grecia. Iris, Leticia, Hernández, Ventura. José Ernesto Mezquita Bautista. Present. Thank you. Josué David
Vigil Márquez. Present. Thank you. Juan Diego López Palacios. Present. Okay. Karen Lisbeth Morán Colocho. Linda Alicia Valladares Argueta. Present. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Presente. Thank you. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present. Okay. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present. Mélida Isabel Bonilla Ventura. Present. Miriam Yolanda Benítez. Present. Natanael Rivera Romero. Present. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present, teacher. Thank you. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present. Muy bien, gracias. Brenda y Dalia Ayala de Rodríguez. Cecia Gemima Pérez Sirios. Sirios. Ajá. Cecia. Jacqueline Saraí Riva. Néstor Ariel Garcena Asensio. Garzona, presente. Garzona, teacher. Garzona, right. En Janet Altagracia Márquez Ramírez. Present, teacher. Ok, excellent. Muy bien. Y eso es todo, así. Ok, great. So I'm going to move to English. Me cambio un poco el chip a inglés, entonces igual, ¿verdad? Cualquier duda, ustedes pregúntenme, interrúmpanme, no hay ningún problema. Pueden hacerlo en cualquier momento. So, this is the first topic we have for today. Affirmative and negative statements, right? This is our video conference number one. This is the topic for today. Affirmative and negative statements. Affirmative means something positive, algo positivo, algo afirmativo. And then we have something negative, which is the opposite, lo que es lo opuesto, ¿verdad? Que es lo opuesto, ¿verdad? Affirmative and negative. Yes. That's what we have. Very good. Video conference number one, and this is your module, beginner one, ¿verdad? Básico uno. Okay. So this is the class objective. Este es el objetivo para esta clase. At the end of this session, participants, that means you, students, will be able to know how to use affirmative and negative statements. That is the purpose. That is the objective. Ese es el objetivo que tenemos para esta noche. Ustedes puedan utilizar affirmative and negative statements, ¿verdad? Enunciados, oraciones. Statements, a eso se refiere statement, a oraciones, enunciados. Statements in affirmative and negative. Yes. Very good. Entonces vamos a iniciar con este pequeño ejercicio. Algo bien sencillo, algo para conocerlos brevemente. Y aquí está, según estas estructuras, based on these structures, based on these expressions, we practiced to give personal information, short, specific, but important general information. My name is, let me give you one example. My name is Kevin. My last name is Velázquez. I am years old. I am 25 years old, and I work at Inglés Corporativo, y trabajo en Inglés Corporativo. 2 minutos, les concedo 2 minutos para que en una pieza de papel, en algún recurso que ustedes tengan para escribir, lo realicen con base en su información, por favor. Solo esas 4 estructuras, cortas y sencillas. Y luego compartimos con toda la clase. Complétenlo según el ejemplo que les acabo de proporcionar. Una vez más, para aclarar pronunciación, pronunciation. My name is. My name
is. My name is Kevin. My last name is Velasquez. I'm, or I am, 25 years old. I work at, and then you mention the name of the company you work for. Y mencionan, escriben el nombre de la empresa para la que ustedes laboran. Do it please in this moment. Háganlo en este momento, por favor. And then we check together. Y luego revisamos todos juntos. Then we check together. If you have questions, let me know. Si tienen dudas, díganme. Me lo dicen. Thank you, Debbie. Excellent. Mm-hmm. Excellent, excellent. Mm-hmm. Very good. Mm-hmm. Mm-hmm. ¿Cómo decimos listo? Listo de que ya terminamos, de que ya finalizamos en inglés. ¿Cómo decimos eso? Ahí se los coloco en el ready. Chat. Ready, ajá. O también pueden decir done. Con cualquiera de las dos palabras que se sientan más cómodos, cualquiera de las dos pueden utilizar para expresar de que ya finalizaron, que ya terminaron. Done, ready. Ready. Ready, done. Exacto. Muy bien. Uh-huh. Yes. Very good. De ahí sale esa expresión. Are you ready? De ahí sale esa pregunta. Are you ready? ¿Están listos? Uh-huh. Excellent. Uh-huh. Done. Excellent. Muy bien. I want to listen to you. 3, 4 voluntarios que quieran compartir. No olviden levantar su mano. Do not forget to raise your hand. Raise your hand. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí los tengo ya. Excellent. Wow, tengo. Ok, iniciamos con Marco, luego con Juan Diego, seguimos con Néstor, luego con Josué. Ya vamos a ver quién más. Debbie también quiere compartir. Ok, Marco. Ok. Good night. My name is Adonai. My last name is Villeda. I'm 29 years old. I work at Tigo El Salvador. Excellent. Thank you, Adonai. Very good. Good job. Excellent. Juan Diego, continue, please. Your microphone, su micrófono, Juan. Oh, perdón. Yes. Perdón. Good night. My name is Diego. My last name is Lopez. I am 26 years old. I work at Ferretería La Palma. Excellent. Very good, Diego. Excellent. Néstor. Good evening, teacher. Good evening. My name is Ariel. My last name is Garzona. I'm 30 years old. I work at Town Hall or Mayoralty, something like that. I don't know what is the correct name. Yeah. Of my town, the town hall of Mayoralty. Ah, okay. Okay. Excellent. Yes. Excellent. Yes. Correct. Very good. Thank you, Debbie. Okay. Good night, teacher. Good night. My name is Debbie. My last name is Ramos. I am 28 years old. I work at Plan International. Plan Internacional, ajá. Plan Internacional, yes. Como son nombres de empresas, no los podemos cambiar en inglés. Nombres de organizaciones ya son así como estandarizadas, ¿verdad? Por ser nombres propios, entidades propias. Thank you, muy bien, excellent. No sé si alguien más quiere compartir. Dejo el micrófono abierto. Veo a Luz con muchas ganas de participar. Ok, Josué. Ajá, first Josué and then Luz. Ajá. My name is Josué. My last name is Vigil. I am year old, 26 year old. I work at high school Amunchea. Ok, very good. Repeat, Josué. I am 26. Uh-huh. I am 26. I am 20
Excellent. Yes, very good. I am. Thank you. 26. Ajá, correct. Yes, very good, very good. Elmer? My name is Elmer. My last name is Chavez. I am years old, 43 years old. Ah, okay. Uh-huh. I work at ILSASB. Okay, yes. Just repeat, Elmer. I am 43 years old. Years old. Yes. Uh-huh. Years old. Very good. Mm-hmm. Excellent. Thank you. Thank you. ¿Alguien más que quiera compartir? Uh-huh. Solo Debbie me ha compartido en representación de todo el campo femenino. Ajá. Roxana, yes. Good night. My name is Marilyn. Uh-huh. My last name is Ortiz. I am 25 years old. I work at Amunche School. Okay. Excellent. Yes. Thank you, Roxana. Cecia? No la escucho muy bien, Cecia. La escucho bien, bien, bien alejada. Okay. Intente hablar ahora. My name is Cecia. Yes. My last name is Pérez. Uh-huh. I am 38 years old. Okay. I work at Creinsal. Excellent. Ajá. Very good. Muy bien. Así es. Correcto. Excellent. Cecia, perdón que peque en error, pero su segundo nombre, ¿cómo se pronuncia? Para no pronunciarlo mal, para no decirlo mal. Ok. Cideos. Ah, ok. ¿Y su segundo nombre? Gemima. Gemima. O... Gemima. Sí. Gemima. Ah, ok. Gemima. Gemima. Ok. Perfect. Very good. Thank you. Muchas gracias. Muy bien. Muy, muy bien. Muy buenos ejemplos. ¿Están seguros que son nivel 1 ustedes? No parece que sea nivel 1. Ya traen bastante conocimiento del inglés. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Bien, antes de que se me escape, quiero compartir con ustedes algo que acabo de escuchar, ¿verdad? Creo que es necesario, bueno, ustedes merecen saberlo. Es muy, muy, muy necesario que ustedes conozcan de qué se trata esto. ¿Pueden ver mi pizarra? ¿Pueden ver lo que les estoy compartiendo en estos momentos? ¿Sí? Sí, sí. Excellent, very good. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Good night and good evening. Bien, les explico, les comento, les confieso. Good night es cuando ustedes van ya a dormirse, pero cuando de verdad ya es de noche y ustedes van a hacer esa acción, a dormirse, no van a usar teléfono, no van a ver una película, nada, directamente a dormir. Entonces, ustedes le dicen a toda la gente en su casa, good night. Ahora bien, ustedes utilizan good evening, sí, good evening como un saludo nocturno para saludar a alguien. Regresan de sus trabajos, van camino a sus hogares, encuentran a alguien, a un vecino, entonces ustedes le dicen buenas noches en inglés, pero no buenas noches de que ustedes ya se van a dormir, sino que buenas noches como el saludo nocturno. Entonces ustedes dicen good evening, good evening. ¿Se comprende la diferencia entre uno y otro o los confundí? Ustedes me dicen. Is it clear? ¿Estamos claros? Yes. Yes. ¿Todo claro? Sí. Sí, yes. Excellent. Solo explicar que. Ajá. Solo explicar a teacher. Sí. Los compañeros lo entiendan mejor. Es que cuando uno llega a una casa, va a decir good evenings. Exacto. Y ya cuando uno sale de la casa dice good night, como decir adiós. ¿Verdad? Bien. De entrada es evening y de salida es good night. Exacto. Ese es otro de los usos. Así es. Sí, justo eso quería mencionar también. Ese es otro de sus usos. Cuando ustedes ingresan a algún lugar y pues el saludo de entrada, siempre en esa sintonía, ¿verdad? Es un saludo nocturno. Ustedes dicen good evening. Y cuando se retiran del lugar, ustedes dicen good night también, ¿verdad? Como en sentido de despedida también. Es posible, es correcto y sí.
Eso abona bastante lo que Néstor compartió. Muchas gracias. Sí, así es lo correcto. ¿Todo claro? Everything clear? Everything clear? Yes, todo claro? Yes, yes, no? Yes, todo clear. Okay, excellent. Very good. Muy bien. Estamos en sintonía entonces. Excellent students. Muchas gracias. Bien, entonces esa es la actividad. Aquí les comparto a ustedes algunas expressions, right? Esas son algunas expresiones que ustedes pueden utilizar también en algún momento de apuros. In a moment that you have problems or it's difficult for you to understand something, right? When you don't understand something. Cuando ustedes no logren comprender algo, pues ustedes pueden auxiliarse de estas preguntas, expresiones. To your teacher, you can call me teacher Kevin. Kevin, como ustedes me quieran llamar, no hay ningún problema. Si solo me quiere decir Kevin, para mí mejor, que ese es mi nombre, ¿ok? So you can call me like that, no hay ningún problema. How do you say in English? ¿Cómo se dice en inglés, Kevin, teacher? How do you say in English? Can you repeat it? ¿Puedo escucharlo repetir, please? How do you say in English? How do you say in English? Exactly. For example, how do you say computadora in English? How do you say lápiz in English, right? How do you say aplicación in English, right? Yes. How do you spell? ¿Cómo se deletrea? For example, how do you spell teacher? And it's T, E, cuando veamos el alfabeto, vamos a practicar eso. It's T, E, A, C, H, E, R. Teacher, right? How do you spell? How do you spell banana, for example? It's B, A, N, A, N, A. Banana. Entonces, así ustedes lo dicen, ¿verdad? Lo representan. What does it mean? ¿Qué significa o cuál es el significado? What does it mean? What does it mean? What does it mean? What is the meaning of, right? Así ustedes lo trabajan, así ustedes lo dicen. What does it mean? What does it mean? Mm-hmm. Yes. For example, what does it mean? Teacher, ¿qué quiere decir teacher? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Ah, a teacher is a person who transmits knowledge. Un teacher, un profesor, un maestro es una persona que transmite conocimiento. Luego yo les doy la definición, ¿verdad? What does it mean? Can you repeat it, teacher? Si en algún momento sienten que voy muy apresurado hablando, ustedes me pueden decir fácilmente, teacher, wait. Or Kevin, wait. Kevin, espere. Can you repeat it? ¿Puede repetirlo, please? Can you repeat it? Can you repeat it to me? Can you repeat it, teacher? ¿Me lo puede repetir, please? Can you repeat the question? ¿Puede repetir la pregunta? Can you repeat the word? ¿Puede repetir la palabra, teacher? Ok, class, ¿estamos claros? Is it clear? Ok. Yes, teacher. Yes? Ok. Very good. And I have a question. Cuando ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, I have a question. De hecho, ¿cómo decimos duda en inglés? ¿Cómo se dice eso en inglés? Duda. Ahí les comparto en el chat, en el globo de conversación. I have a doubt. Doubt. How do you say duda in English, teacher? Doubt, 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 doubt. I have a doubt. I have a doubt. I have a question. Ustedes pueden utilizar el vocabulario que mayor sea de su preferencia, con el que se sientan más cómodos. Pueden decir, I have a question. O también pueden decir, I have a doubt. It's the same. Cualquiera de los dos es válido, es correcto, es apropiado. ¿Ok? Yes. Yes, yes, yes.
Yeah. Nice, excellent, very good, very, very good. Entonces ustedes repiten, ¿verdad? Para retroalimentar, para recapitular esta parte, how do you say in English? How do you spell? What does it mean? Can you repeat it, teacher? I have a question. Okay, yes. No sé si puedo tener dos voluntarios para practicar la pronunciación de estas preguntas. Can I have two volunteers to practice the pronunciation? Okay, Juan, and then Nestor. Uh-huh. And then Linda, uh-huh, Juan. How do you say in English? Uh-huh. How do you spell? What does it mean? Yes. Can you repeat it, teacher? I have a question. Thank you, Juan Diego. Excellent. Very good job. Excellent. Nestor, and then Linda, and then Elmer. Uh-huh. Nestor. Okay. How do you say in English? Mm-hmm. How do you spell? What does it mean? Can you repeat it, teacher? I have a question. And last one, I have doubt. I have a doubt. A doubt. Thank you. Yeah. Linda? Mm-hmm. How do you say in English? How do you spell? What does it mean? Can you repeat in teacher? I have a question. Excellent. Thank you, Linda. Elmer? How do you say in English? How do you spell? What does it mean? Mm-hmm. Can you repeat the teacher? I have a question. Si no me equivoco, la última es I have a doubt. I have a doubt. Thank you. Y finalizamos esta parte con Adonai. Yes. How do you say in English? Mm-hmm. How do you spell? What does it mean? Uh-huh. Can you repeat it, teacher? Yes. I have a question. Okay. Thank you very much. Excellent. Muy bien. En esa sintonía vamos. Excellent, excellent, excellent. Bien. Entonces iniciamos con nuestro primer tema. Vamos a iniciar desde lo más básico para poder construir una oración. Antes de construirla, vamos a practicar primero los pronouns, primero los pronombres, ¿verdad? Estos son, yo les recomiendo que primero me escuchen, tomen mucha atención a la explicación y luego yo les concedo el espacio para que ustedes puedan escribir. De hecho, yo les puedo compartir este material, las capturas, para que ustedes lo tengan y pues así, ¿verdad? Damos un mejor aprovechamiento de la clase. Bien, el primero es I. I refers to me. To me, to the person. I, me, the teacher, Kevin. I. Then we have you. For example, you, Juan Diego. You. Usted, right? You. Then we have he. He. We have he, Jose Ernesto. He. Él. Nos referimos a él. He. He. Luego tenemos she. She. Nos referimos a Alba. She. Ella. O sea, yo tengo el dedo, pero yo estoy señalando, estoy apuntando a, señalando, ¿verdad? Marcando a Alba. Uh-huh. She. Ella. She is Alba. Ella es Alba. He is José Ernesto. Él es José Ernesto. I am Kevin. Yo soy el nombre. Uh-huh. It is. Esto es. For example, it is a cell phone. Right? Este es un teléfono. It is. It is a cell phone. Es un teléfono celular. It is a cell phone. El pronombre it, we use it to refer to an object or an animal. El pronombre it lo vamos a utilizar para referirnos, puede ser a un animal, a un objeto o algo abstracto. It. It is a computer. Esta es o es una computadora. It is a computer. ¿Ok? ¿Me explico?
¿Se entiende? Yes. Clear, clear, clear. Teacher. Ajá. Yes. I understand. Ajá, Néstor. Ok. Elmer, no sé si tiene dudas. Lo veo con su mano alzada. Elmer. No, teacher, ya la bajé. Ah, ok, ok. Perfect. You are. Teacher, perdón, yo creo que ahí usted se equivocó porque ya arriba ya aparece you. Y otra vez lo ha puesto, teacher, you. No, el primer you se refiere a usted, a uno solo. Singular, singular. El segundo que aparece más abajo se refiere a usted, de una manera plural. Ustedes, you. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. You are, you are. Teacher, pero qué confuso porque se escribe igual y se pronuncia igual, right? We pronounce it the same. We write it the same. Lo escribimos igual, se pronuncia igual. So, how can we understand? How can we differentiate? ¿Cómo lo podemos diferenciar? El sustantivo o el objeto. Les voy a compartir un ejemplo para que quede más claro, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es que vamos a diferenciar uno de otro? Voy a borrar esto que tengo por acá. Luego redacto un nuevo texto. Aquí está. Me refiero solo a una persona. One. ¿Verdad? You are a student. Pero si yo coloco acá, you are students, ya aquí ya lo convierto en plural porque me estoy refiriendo a dos, a tres, a cuatro, a cinco, a más personas. Yo no sé cuál es el número. You are students. Ustedes son estudiantes. You are students. You are student. Se refiere a uno solo. You are a student. Uno solo. Singular. Usted. You are students. Un grupo más grande, mucha más gente. Ustedes son estudiantes. You are students. ¿Me explico? Is it clear? Ajá. Yes, it is clear. Ok. Díganme algo. No sé, me da la noción de que los estoy confundiendo, por eso están callados. Yes, no. O es todavía claro, por teacher, los nervios claro. De primera clase. Yes. Clear? Ok. It's yes. Clear. Ok. En cualquier momento, siéntanse en la libertad de detenerme. Yo retrocedo y doy más ejemplos y vuelvo a explicar si es necesario. No se preocupen. Perdón la palabra que voy a utilizar. La gracia de esto, el chiste es que todos aprendamos y que todos estemos en la misma sintonía. Ok. So, cualquier duda, déjenme saber. Yes. So, yeah, that is the difference. Así es como ustedes van a diferenciar uno del otro. Yes. Returning to this, regresando a esta diapositiva, you are, we are, nosotros somos, we are students. Nosotros somos estudiantes. We are students, right? They are. Imagínense que en este momento solo me enfoco en Debbie y Mayra, por ejemplo. Debbie, Mayra y Mélida. Entonces voy a decir, they are doctors. Ellas son doctoras, ¿ok? Mélida, Mayra and Debbie are doctors. They are. Ellas son doctoras. A teacher, entonces they va a significar solo ellas, no necesariamente. El género es indistinto, puede referirse tanto a un grupo de hombres como a un grupo de mujeres. Ellos, ellas. Por ejemplo, en este caso me voy a enfocar en Adonai, Néstor, en Natanael. And I'm going to say they are. They are architects. Ellos son arquitectos. They are architects.
me refiero a ellos como hombres, ¿verdad? Y en el otro ejemplo decía, ellas son doctoras. They are doctors. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Yes? Yes, teacher. Okay. Yes. Yes. Very good. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Teacher, luego, de hecho, el plural de it siempre es el they, ¿verdad? No necesariamente. De hecho, no tiene plural. Es una sola forma singular. Ya en ese caso lo que usamos son otras estructuras, los pronombres demostrativos como this, that, those, esto, esos, aquellos, pero ya es otro tema. Ajá. Ok. Ajá, yes. Very good. Entonces, recapitulemos esta parte. I am a teacher. I am a teacher. You are a teacher. He is a teacher. She is a doctor. It is a computer or a house. Es una casa. It's a house or it is a house. You are good students. Ustedes son buenos estudiantes. You are good students. Students. Plural. Va en plural. Students. We are a class. Somos una sola clase. We are a class. They are participants. Ellos son participantes. They are participants. ¿Me he dado a comprender? Yes. Yes, teacher. Yes? Okay. Yes. Yes. Perfect. Bien. Quiero dejarlos trabajar. Ustedes elijan tres de estos pronombres que están acá, por favor, y elaboren tres oraciones, tres statements de su autoría, por favor. Quizás el favor más grande que yo les voy a pedir, no lo puedo controlar, porque no lo puedo controlar, pero sí se lo voy a pedir, es que sean honestos con su aprendizaje. ¿A qué me refiero? Es un reto, porque es un reto, pero traten a la manera de lo posible de no usar un tipo de traductor. Aunque se equivoquen en las oraciones, pero háganlo ustedes. Para mí es mejor que se equivoquen porque así yo puedo corregir y yo sé que es su trabajo, su esfuerzo, y pues de eso se trata, ¿verdad? Que lo vayan trabajando así. So, elaborate them, please. Elabórenlas en estos momentos y luego revisamos. Yeah, les doy unos 2 minutos for you to do it and then we check together. Ready. Excellent. Thank you. Thank you very much. Excellent. Good job. Buen trabajo. Good, good job. Thank you very much. Thank you. I see many of you have finished. One more minute, 1 minuto más para los que siguen trabajando. No hay ningún problema. No vayan con prisa. Aún tenemos tiempo. Sí, Ariel. Yes. Ariel. Teacher, I'm ready. Are you ready? Okay. Nice. Yes.
Excellent. So let's see. Finish, Josué. Finish. Melida, finish. Yes, yes, teacher. Excellent. Yes. Okay, Patricia, finish. Yes. Mayra, finish. Janet, yes. Finalizamos. Yes. Miriam. Yes, teacher. Excellent. Grecia, terminamos. Finish, finish. Yes. Okay, very good. Muy bien. Me gustaría compartir, bueno, deseo que todos participen en esa misma línea. Voy a seleccionar a las personas que quiero que me compartan sus ejemplos. A todos los quiero escuchar en todas las clases, por eso voy a generar estos espacios para que todos puedan participar, que no se me escape nadie. Yes, Miss Patricia Navarro, share your examples, nos comparte sus ejemplos, por favor. Yes, to share. I am Patricia Navarro. She is secretary. You are mechanic. Excellent. Very good. Just repeat, Patricia. Mechanic. 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 Uh-huh. Excellent. Very good. You are a mechanic. Excellent. Thank you. Ajá. Uh-huh. Muy bien. Miss Miriam Benitez. Yes. I am teacher. He is pencil to our student. Mm-hmm. Excellent. Very good. Uh-huh. Solamente, Miriam. Only. Sí. Ah, okay. Excellent. Good job. Muy bien. Muy muy bien estructurados. Yes. Excellent. Nathanael. She is a doctor. He is a teacher. You are small. You are small. Excellent, Nathanael. Very good. Good job. Thank you very much. Let me see. Jose, Ernesto, Mezquita. I am Jose. You are a teacher. He is a good teacher. Excellent. Very good. Delmi, Deras. You are my best friend. He uh-huh. is my brother. They are pilots. Excellent. Very good. Good job. Thank you. Daisy? I am an accountant analyst. You are a veterinary. It is my favorite pencil. Thank you. And we finish with Janet. Miss Janet Marquez. Mm-hmm. Okay. I am a chef. She is a lawyer. We yeah. are students. Excellent. Good job. Muy bien. Así es. Correcto. Excellent. Good, good job. Very good. Así es. Muy buen trabajo. Esos son sus ejemplos. Excellent. Luego, esos son los afirmativos. No es que cuando nos referimos a afirmativos, when we talk about affirmative, we don't really say yes, yes, and yes. Not necessarily. Affirmative means neutral. Se refiere a esos enunciados, esas oraciones neutras, ¿verdad? Usted es un maestro, yo cocino, I speak English, yo hablo inglés. No necesariamente lo que lleva sí, 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 sí. Por eso es que el término correcto es afirmativo. En algunos momentos van a ver que dicen positivo, positive. Pero en realidad lo que es positivo es esto, su tipo de sangre, your blood type, ¿verdad? Lo correcto es affirmative, porque en realidad es un enunciado afirmativo, enunciativo, explica algo, describe algo, right? So that's how it is. Luego pasamos a lo negativo. Aquí sí, este sí es negativo porque sí tiene una forma negativa. Y aquí están los ejemplos. I am not, y no es not. Not es incorrecto. Se dice not, not, not. Como si fuera una A mezclada con una O. I'm not, I am not. I am not a doctor. I am not a police officer. I am not a YouTuber, for example.
I am not a veterinarian, un veterinario. I am not a veterinarian. Yes. Mélida, are you a doctor? ¿Es usted doctora? I am not doctora. Okay, I am not a doctor. I am not a doctor. I am a teacher. Or I am a secretary. Or I am an accountant. How do you say contador in English? Any idea? Accountant. Exactly. Accountant. Ahí se los coloco en el chat y aquí se los pronuncio. Accountant, right? I am an accountant. Por ejemplo, con su permiso voy a usar su nombre, Luz Verónica. Ahí me permite. Aquí voy a usar su nombre para poder elaborar mi ejemplo. Is an accountant. Ahí está mi ejemplo. Luz Verónica is an accountant. ¿Verdad? Puedo también decir Janet is an auditor. Algunos de ustedes trabajan como auditores, ¿verdad? Ya sea externos o internos. Digamos, Delmi is a sales agent. Delmi is a sales agent. Ella es una vendedora, ¿verdad? Una agente de ventas. So, no sé si hay alguna profesión, alguna de ustedes que quieran a ver cómo se dice en inglés, yo se las puedo traducir. Enfermera. Ok, Mayra. You can say nurse. Yes. Ok. Elmer, you can say finances chief. Elmer, finances chief. Finances dear. No, finances, finances. Con C. Finances chief. Chief. No, escuche bien. Escuche bien. Chief, no chef. Chef es el que cocina. Este es chief. 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 Okay. Chief. Yes. No sé si hay alguien. No sé si hay alguien más que quiera conocer su profesión en inglés. O el área en el que se desempeña. Asistente administrativa. Ahí se lo coloco en el chat. Administrative assistant. Right? Administrative assistant. Bueno, no sé si por aquí tenemos algún ejecutivo de ventas, pero puede ser sales agent o de una forma más diplomática. Puede ser también sales executive. O sea, esa palabra executive significa ejecutivo, ¿verdad? Sales executive. Receptionist, teacher, eso de las profesiones es algo que vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Recuerden que el enfoque de esto es inglés que ustedes van a utilizar, iniciando desde ahí, de que ustedes puedan decir su trabajo y dónde trabajan en inglés y qué es lo que hacen. I am not a doctor. You are not a teacher. He is not a nurse. She is not a politician. It is not Sunday. Por ejemplo, si yo les pregunto, ahora es domingo. Is it Sunday? ¿Cuál sería su respuesta? It is not a Sunday. It is not Sunday. It is not Sunday, right? You are not friends. Ustedes no son amigos. You are not friends, right? Yes. We are not
friends, for example. We are not co-workers. How do you say compañeros de trabajo in English? Co-workers. Co-workers, ajá. Co-workers. Algo que les quiero aclarar también es que tengan mucho cuidado con esta palabra que les acabo de... Bueno, que esa palabra que les comparto ahorita en el chat. La última. La primera es co-workers, compañeros de trabajo. Pero la segunda es colleagues. Ustedes van a decir que alguien es su colega, por ejemplo. No sé, ¿verdad? Quiero utilizarlo como ejemplo. Digamos que José Ernesto, él es de... He is a graphic designer. Él es un diseñador gráfico, por ejemplo. Right? No sé si eso sea José. Perdón. So... He is a graphic designer. Entonces él le va a decir colega a Natanael, porque también Natanael es de diseño gráfico. O sea, están en el mismo rubro. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Uh-huh. Entonces ahí es donde ustedes utilizan eso de colegas. Si están en la misma área, si están en el mismo departamento, si hacen lo mismo, entonces son colleagues. Pero digamos, Néstor, he is the... doctor of the company, él es el doctor de la compañía, y Luz Verónica es la accountant, entonces ahí son co-workers, compañeros de trabajo, porque trabajan en la misma empresa. ¿Ok? ¿Yes? Ok. Mm-hmm. Debbie, ¿is it clear? Yes, teacher. Muy bien. Es su turno. Mm-hmm. Ustedes elabórenme esta vez dos ejemplos. Solamente. Dos ejemplos. ¿Es Juan Diego? Una consulta, por ejemplo, si tengo varios colegas, yo puedo decir... colleagues. Colleagues. No, ajá. They are my colleagues. Exactly. Okay. Exactamente. Okay. Okay, very good. Uh-huh. Elaborate your examples. Escriban sus dos ejemplos, por favor. Y me gustaría que después de escribirlos en su... papelógrafo, en su recurso de papel en el que están escribiendo, sí me los comparten en el chat, ¿verdad? En la clase también, para poder irlos leyendo y que sus compañeros vean sus ejemplos también. Mm-hmm. Debbie says she's not a nurse. She is not a nurse. Uh-huh. Luz says the same. She's not an accountant. I am not playing soccer. Uh-huh. Muy bien. Excellent. Muy bien. A cada uno, esta es una de las bondades de esta plataforma, que aquí mismo les puedo hacer las correcciones y a cada uno le va cayendo su corrección. Por ejemplo, aquí le envío a Janet, ¿verdad? ¿Ya vio su corrección, Janet? Sí. Ahí mismo les aparece. Ajá. It is not a cat. Uh-huh. Yes, he is not police. Ajá. They are not doctors. I am not... no comprendo la última parte de su ejemplo, Mayra. Yo creo que se le fue una letra al escribirlo, pero ahí lo redacta otra vez. Ajá. We are not a family. Uh-huh. Yes. I am not a teacher. Ajá. Yes. Uh-huh. Yes, very good. Uh-huh. Teacher. Yes, uh-huh. I am not a doctor, he's not a police, it is not a book, uh-huh, correct, it is not a book, we are not a family, yes, he's not a police, muy bien, esos son sus ejemplos, excellent, good, good job, class, excellent, excellent job, muy bien, muy, muy bien, questions about this, preguntas sobre esta parte, yes, no, ¿todo claro? No. Ajá. Uh-huh. Yes, we are not professionals. Muy bien, muy, muy bien. Así es correcto como ustedes lo han
escrito, ¿sí? Está muy, muy bien. Ok, bien, les comento lo siguiente. En estos momentos he creado 3 salas de discusión. Entonces ahí van a estar solamente ustedes. Yo voy a estar ahí también, pero voy a estar monitoreando, ¿verdad? Me voy a estar desplazando de una sala a otra para ver la construcción de sus ejemplos. Quiero que entre ustedes mismos compartan lo que ustedes han creado, sus ejemplos, y también que los recreen, los reconstruyan con sus ejemplos, ¿verdad? Reales de su vida, de su trabajo. Por ejemplo, Adonai va a decir, I am not, what? I am not a doctor, no soy doctor, but I work in the hospital. No soy doctor, pero trabajo en el hospital. O sea, que creen ejemplos pequeños, sencillos, cortos, con estas 2 estructuras que ya practicamos. Affirmative and negative. ¿Estamos claros? ¿Sí? Yes, teacher. ¿Todos claros? Sí, sí, sí. Yes, 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 yes. Yes. Ok, bien. Pues les va a caer ahorita un mensaje, una invitación en un cuadrito verde en su pantalla, les va a aparecer y ustedes solo le dan clic en aceptar, en unirse, ¿verdad? No se preocupen cuando ya la sala se cierre, porque la sala se va a cerrar automáticamente. Eso quiere decir de que yo mismo los he traído de vuelta a la sala general, ¿verdad? Para que ustedes puedan regresar, ¿verdad? Uh-huh. ¿Estamos listos? ¿Sí? Yes. ¿Listos, listos, listos? Ready. Okay. Ready. Ok. Done. Very, very good. Entonces ahí va la invitación para que ustedes se unan, por favor. Únanse todos. Ahí está ya. Ahí les cayó la invitación y ahí ustedes se van uniendo a su sala de discusión. Uh-huh. Muy bien, ¿quién me falta? Solo Luz. No sé si le aparece la invitación, Luz, para unirse. Sí, ahí le aparece el chat donde puede escribir. Ajá, pero ahorita está solo para el grupo de 4. De 9, sí. Creo que. Ajá, de 9. La sala solo es de 4. 9 son. Yo estoy ciego, solo 4 soy yo. Yo solo 4 veo. No, pero sí son 9. Son 9. Son 9. Ah, ok. Gracias, tengo que aprender a contar. Miriam, Juan Diego, Linda, Elmer, ¿usted, Josué? Sí. Sí. Muy bien. Ok, practiquen. Recuérdense que este es el momento para que ustedes practiquen entre ustedes, ¿ok? Ok. Excelente. Yes. Cheese dog. Ok. Saludos a todos. Sí. Yo lo hice en la geografía y en el teacher básico. Perdón que los interrumpa. No olviden.
su mano para ir en orden practicando y así no, no va uno así, ¿verdad? Sobre otra, ya tienen un orden más establecido. Perdón, sigan practicando. Hola. He's not police. ¿Alguna confusión de you? ¿De qué significa usted? ¿Usted y ustedes? ¿O si este entiende esa, la lo que significa? ¿Sí? Déjame decir, you are student. You are not North. You are students or you are student. You right? Are students, yes. Hablando en plural. Excellent. Students. That's yeah. Good. Mm-hmm. That's all right. Yo en negativo tenía, she is not a singer, he is not mechanic. Podemos hacer la dinámica que uno, el que diga la oración, elige al siguiente que diga las siguientes oraciones, para que así vayamos en orden. Ajá, perfecto, entonces, me parece. El último fue Juan Diego, ¿quién elige Juan Diego? A Marco, Marco ahora. Okay, my examples are, he's a liar, she's a singer, I am a accountant. In negative four, for example, I'm not a student, he's not a football player, only that. You can also say, okay. Sorry for the interruption, perdón por la interrupción. También puede decir you are a soccer player. El de ese que fútbol en Estados Unidos, bueno, que es verdad, donde el inglés tiene más auge, cuando ustedes dicen fútbol, ellos piensan en ese fútbol americano, donde se colocan los helmets, los cascos y van con la pelota ovalada, ¿verdad? Y cabal, nosotros cuando nos referimos a fútbol, es para nosotros el juego soccer, de pelotas con los pies, ¿verdad? Entonces, soccer, ajá, yes. Perdón por la interrupción, pueden continuar. Bueno, ahora le toca a Marco Adonai elegir a alguien al azar, ¿no? Finalizamos. Yeah. Okay. ¿Finalizaron? Sí, no, todavía no. Okay. Yes, ese okay, es un sí. That's ah, okay. Es que, ajá, le entendí que finalizaron, oh, ok, oh, ya. Yeah. Ah, sí. Perdón, sí, pregunta, sí. ¿Hemos finalizado la actividad ya? En forma yes. De pregunta. Sí, sí, ya yes, todo yes. Vamos. Perfect, excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Ya habían trabajado así en un breakout room, en una sala de discusión, donde es el espacio solo para ustedes. No. No, bien. Pues prepárense, porque también van a hacer pequeñas presentaciones entre ustedes mismos, rotados, así, ¿verdad? Donde ustedes van a ir, así, ¿verdad? Trabajando con las estructuras. Cuando les digo presentaciones, me refiero a algo pequeño, algo mínimo, algo de un minuto, ¿verdad? Nada complicado, nada pesado. Bien. Ok, so, pues los llamo a todos a la sala principal. Para que podamos pues regresar y nos vemos allá, ¿ok? Yes. Uh-huh. Yes. Ok, teacher. Ok.
I see most of you have returned already. Okay, ya vi que la mayoría ha regresado a la sala principal. Qué bueno. Y nos vamos a desplazar ya con esta parte, que es the same, because it's the same. I must confess, es lo mismo. En esta ocasión solo nos enfocamos en trabajar con contractions, de la forma contractada, pero creo que el detalle es que siempre nos han dicho, es que es la forma más corta. Y sí, pero una contraction, déjenme aclararles, una contraction se refiere a una forma más fácil de decir las cosas. Aumentamos la velocidad reduciendo algunas palabras, haciéndolo más corto. Y deja de ser correcto o incorrecto, en realidad es parte de la estructura. Es correcto, lo pueden utilizar. Entonces, de eso se refieren las contractions. Lo que vimos anteriormente es la full form, la forma completa. Eso se refiere a contractions, a una forma más corta de decir las cosas, pero todavía están al margen de lo correcto. Elmer, ¿nos comparte? Ajá, Elmer, veo su mano alzada. How do you say? Estábamos esperando a que terminara la sesión. La sala. La sala. Ajá. We were waiting to finish, okay. Ajá, or to close the breakout room. Aquí se lo pongo en el chat. Por favor. Ajá. Yes, we were waiting to close the breakout room. Ahí va, ya en el chat. Ajá. We were waiting to close the breakout room. Esa palabrita breakout room significa sala de discusión, ¿verdad? Una pequeña sala. Breakout room. Mm-hmm. Breakout room. Yes. Okay. So, entonces, si yo decía anteriormente, según lo que Kevin nos explicaba, que es I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, and they are, que son las formas completas, entonces esta es la forma más corta de decirla, contractada, shorted, right? Una forma acortada. I'm, your, his, she's, it's, your, we're, they're. ¿Se escucha raro? ¿Se escucha difícil? Claro, solo se los estoy mencionando. Aún no se los he explicado. Am. I am a doctor. I am a doctor. Am a doctor. Do you see the difference? ¿Se nota la diferencia? I am a doctor. Am a doctor. I am a teacher. I'm a teacher. It's like you just pronounce like I'm. Entonces, cuando ustedes vayan a articular esa combinación, ese pronombre, ¿verdad? Ustedes es como, bueno, la simulación de un mordisco para asociarlo así, para macharlo así. I'm a teacher. I'm a doctor. A veterinarian, right? Así es como ustedes lo van a ir diciendo. Juan Diego. Sí, una pregunta. ¿Esto surge, esta forma contractada surge por como el toque nativo o se pueden usar las dos formas o por qué existen estas formas? Siempre, bueno, es como el español. Es un idioma bien volátil. Es un idioma bien rico en variedad. Puede decirlo de muchas cosas, de muchas formas. Entonces aquí le comparte la manera más formal. Si usted se considera una persona más académica, que le gusta decir las cosas bien, tener una escritura y decir las cosas completas, entonces usted dice, I am Diego. Pero si usted es más simple y le gusta decir las cosas más rápido, usted va a decir, I'm Diego. Diego. En realidad, si les soy honesto,
pues yo he investigado esto también porque no me gusta quedarme con las dudas y yo principalmente me gusta referenciar lo que los libros me dicen porque es como que más fidedigno, es más confiable, ¿verdad? Un libro. Entonces, en realidad no existe algún tipo de, ah, es que es más correcto o es más apropiado o es más formal. Es solo otra manera de utilizar el idioma. Yes. Luz. Ok, thank you. De las dos maneras se podría decir entonces. Sí, claro, como usted se sienta más cómoda. I am loose. I'm loose. Right? Ok. Nice. You are my friend. Usted es mi amigo o tú eres mi amigo. You are my friend. You are my friend. You are. You are. You are. You are, it's like, es como que lo digo junto, pero a la vez rápido. You are, you are, you are, you are my friend. 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 Lo dice más rápido, escucha más rápido. Yes. He is, let me see, a mechanic. Es un mecánico. Él es un mecánico. He is a mechanic. Ajá. O he is a receptionist. Él es recepcionista, right? So you can simply say he is a receptionist, si lo quiere decir completo, o puede decir he's a receptionist. He's. Escuchen bien la diferencia. Escuchen bien la diferencia. He is, he's, he is a receptionist, he is a doctor, he is a teacher, he's a teacher, he's a doctor, he's a receptionist. Is it clear? ¿Estamos claros? Yes, yes, sir. Yes. Juan y Luz, no sé si tienen dudas, los veo ahí con su mano alzada. Josué, ajá. No, teacher. No, ok. No question. No, okay. Es, todo está bien, creo que quedó desde que la presioné anterior. Ah, ok. Nice, 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 nice. Excellent. She is a secretary, right? Ajá. Yes. He is receptionist. La primera, Juan Diego. Uh-huh. Yes. She is a secretary. She's a secretary. Escuchen bien la diferencia. She is a secretary. She's. She's. She is. She's. Okay. She is a doctor. She's a doctor. It's a beautiful day. It is a beautiful day. Es un día hermoso. Es un día hermoso. Generalmente, ustedes han escuchado que la gente dice, es un hermoso día. Pero no es así la estructura en el español, no es correcto. Primero se dice el sustantivo día y después se dice el adjetivo hermoso. Es un día hermoso. En inglés sí, en inglés se dice it is a beautiful day. En inglés sí, primero va el adjetivo y después el sustantivo. It is a beautiful day. It is a big house. Es una casa grande. Okay. That's how you say it. It is. It's a big house. We are from El Salvador. 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 Okay. ¿Estamos claros? Is it clear?
clear. Yeah? Yes. Excellent. Muy bien. They are from Mexico. They are from Mexico. They are from Mexico. Escuchen bien la diferencia. They are from Mexico. They are from Mexico. They are from Mexico. They are from Mexico. Esa es para la forma afirmativa. Para lo negativo es un poquito más sencillo porque conservamos los pronombres tal cual ellos son y solo vamos a trabajar con esas tres estructuras. Bueno, la primera no cambia, de hecho. Solo le agregamos not. I'm not. I'm not. Are you ready? I'm not, teacher. ¿Está listo? ¿Está lista? No lo estoy, teacher. I'm not. Are you ready? I'm not. I am not. I'm not. You are a teacher. Usted es profesor o maestro, docente. You aren't a teacher. Usted no es maestro. Usted no es docente. You aren't. You are not. Puede decirlo así completo. You are not. O puede decirlo. You aren't. 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 You aren't a teacher. You are not a teacher. He is not my student. Por ejemplo, voy a decir solo como ejemplo. Digamos que José Ernesto no es mi estudiante. Solo es un ejemplo, José. Ok. He isn't my student. He is not my student. He isn't my student. Isn't. He isn't. It isn't Christmas. Aún no es Navidad. It is Christmas. Ya es Navidad. It isn't Christmas. It is September. Ya es septiembre. No. It isn't September. It's August right now. It isn't September at all. You aren't good classmates. Ustedes no son buenos compañeros. Ok. No sé, tal vez ustedes le van a decir así a alguien en su trabajo, como ejemplo. You aren't good coworkers. You are not good coworkers. Ajá. O por ejemplo, ustedes cuando guardan algo en el refrigerador de su casa y viene alguien más de su casa y lo toma y lo come sin su permiso. Entonces ustedes le van a decir a esa persona, you aren't my family. Right? You are not a good person. We aren't from Mexico. Somos todos los que estamos acá, somos de México. Are we from Mexico? Somos de México. We, ajá. No. Ajá, we aren't. Excellent. We aren't. We aren't from Mexico. We are not from Mexico. We aren't. No somos de México. We are not from Mexico. They aren't soccer players. Digamos que Adonai y quiero ver quién más. Adonai y Ariel son de la selecta, por ejemplo, de un grupo de futbolistas. They are not soccer players. Ellos no son jugadores de fútbol. They are not soccer players. Oh, no sé, ¿verdad? Solo es un ejemplo. They are not soccer players. ¿Se entiende? Is it clear? Yes, teacher. Muy bien, excellent. Muy bien, muy bien.
Demuéstrenmelo, please. Completen este pequeño ejercicio. Complete the following sentences using the correct form of the verb be and the occupation. Lo que ven acá, between parentheses, lo que ven entre paréntesis, es una profession. Rapidito lo vamos a ver solo para aclarar vocabulario, ¿verdad? Para que ustedes estén en sintonía. Truck driver. Esos camiones que transportan comida, materiales, son trucks, right? Son, ¿cómo les llaman? Camiones, ajá, sí. De carga, ajá. So, truck driver. Para un conductor de camión de carga. Truck driver. Truck. 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 No es truck. Repítanlo, por favor. Truck. Truck driver. Truck. 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 Truck driver. Exacto. Driver. Truck driver. Ajá. Truck driver. Floor manager. Floor manager. Un supervisor de pasillo. Teacher, perdón, pero hasta donde yo sé, manager se refiere a gerente. Sí, pero en este caso la traducción correcta es supervisor. Se orienta a un supervisor de corredor, de pasillo, right? Floor manager. Floor manager. Ajá. Floor manager. Ajá. Floor manager. Floor manager. Ajá. Yes. Assembler. Instalador, por ejemplo, el que instala el aire acondicionado, algún equipo. Assembler. 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 Bien. Esta palabra, la que está aquí en el número 4, donde dice my boss, mi jefe. My boss, mi jefe, mi superior. My boss. Esta palabra que aparece aquí abajo dice en paréntesis, not. Es una palabra bien difícil y muchas veces no logramos pronunciarlo porque la palabra no es como que muy articulada. Bien, permítanme un segundo de su tiempo y escuchen por favor cómo se pronuncia esta palabra. Me he acercado al micrófono de mi computador para podérselo pronunciar bien. Esta palabra el número 4. Se escucha un poco difícil, pero vamos a intentar. Maintenance, 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 no es maintenance, no es maintenance, es maintenance, maintenance, es como si yo eliminara el sonido de la letra T, of the letter T, y en lugar digo maintenance. Maintenance, no es de mantenimiento, o sea, estoy diciendo que la persona no es del equipo, del departamento de mantenimiento. Maintenance, 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 a ver, repítanlo. Maintenance. Maintenance. Excelente, super, super. Engineer, engineer. Ingeniero. Ingeniero. Engineer. Okay. Engineer. Engineer. Near. Engineer. Yes. Mientras ustedes trabajan, les tomo la asistencia una vez más. Please. Ajá. Please, please, please. Alba, Janet. Present. Excellent. Debbie, Stephanie, Ramos, Ramos. Present. Delmi, Isabel, Vera, Salguero. Present. Daisy, Carolina, Sánchez, Nieto. Present. Elmer, Remberto, Chávez, Cornejo. Chévez. Chévez, right. Chévez, ajá. Sorry, ya present. Cuando ya lo había dicho, me corrigí a mí mismo. Yo dije, Kevin, Chévez. vaya. Grecia. Present. Ajá. Iris, Leticia. Present. Excellent, gracias Iris. José Ernesto Mezquita Bautista. Present. Josué David Vigil Márquez. Present. Juan Diego López Palacios. Present. Karen Lisbeth Morán Colocho. Linda Alicia Valladares Argueta. Present. Luz Verónica Trujillo de Urbina.
Present. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present. Ok. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present. Okay. Mélida Isabel Bonilla Ventura. Present. Miriam Yolanda Benítez. Present. Natanael Rivera Romero. Present. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present, teacher. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present. Thank you very much. Brenda Idalia Ayala de Rodríguez. Cecia Gemima Pérez Cideos. Present. Okay. Jacqueline Saraí Rivas. Néstor Ariel Garzona Asencia. Presente. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Garzona, sí. Nice. Janet Altagracia Márquez Ramírez. Garzona. Excelente. Sí, hoy sí lo dije bien, ¿verdad? Bien, 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 bien. Yes. Punto para el teacher. Nice. Finish. Finalizamos este ejercicio. Yes. Todavía no. Yes. Okay. One more minute. Un minuto más para que los demás finalicen. Okay, un minuto más para que los demás finalicen. Solo me regalan un pequeño segundo para poder conectar mi cargador. Okay, finish. Not yet, aún no. Finish, finish. Yes. Sí, todavía no. Yes, okay. Yes. Perfect, 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 perfect. Very, very good. Excellent, thank you very much. So let's check together. Bueno. Aquí les aparecen y ustedes me dicen. Number one, Alan. Is a truck driver. Ok. Veamos la respuesta. Yes, that is correct. Alan is a truck driver. That is correct. Number two, número dos, Michelle. Perdón, número dos, I am Sam. Ajá. I am an assembler. Ajá. I am an assembler. Soy un técnico instalador o un instalador. Ajá. I am an assembler. Excellent. Correct. Yes. ¿Cuándo vamos a utilizar esto de a y an? Es algo que vamos a estudiar en la clase de mañana. Okay.
Ahí ya tengo preparado su material para compartírselos mañana. Number three, Michelle. Is a floor manager. Excellent. Michelle is a floor manager. Michelle is a floor manager. Yes. Number four, my boss. My boss. My boss is not maintenance. Excellent. Uh-huh. My boss is not maintenance. Excellent. Or he isn't. Well, or my boss isn't. Usted lo escribió como isn't, no hay problema, también es válido. My boss is not maintenance. Número cinco, number five, he. He's not a floor manager. He's not a floor manager. He's not a floor manager. He's not. Number six, Tina. Is an engineer. Tina is an engineer. Tina is an engineer. Tina is an engineer. Very good. Excellent, 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 excellent job. Yes. So that is how it goes, right? Tina is an engineer. Yes. Very, very good. Excellent. So here we have some other examples. Affirmative statement. I am a teacher. You are my friend. He is my coworker. She is my boss. It is time for lunch. Es tiempo para comer o es hora de comer, de almorzar. It is time for lunch. You are my participants. We are a class. They are happy. Yes, I am a teacher. You are my friend. He is my coworker. She is my boss. It is time for lunch. You are my participants. Yes, very, very good. Yes. Elaboren solo dos ejemplos más y con eso vamos finalizando. Elaboren dos ejemplos, me los comparten, los compartimos todos acá y vamos finalizando esa parte. We are finishing that part. Okay. Yes. Mm-hmm. They are very special. Thank you, Elmer, for your example. Very good. Mm-hmm. Yes, very good. Very, very good. Excellent. Muy bien. Muy, muy buenos ejemplos. Excelente. Excellent job. Very, very good. Muy, muy bien. Yes, sus ejemplos están muy bien elaborados, muy bien construidos. Excellent, students. Solo quizás dos o tres participantes que quieran compartirlos a través de su micrófono. Please, two or three who want to share in the microphone, a través de su micrófono, para toda la clase, for the whole class. Néstor, Ariel. Yes, teacher. Mm-hmm.
It is a pen. It is in pencil. She is my teacher. Okay. Excellent. Thank you, Ariel. Very good. And Debbie. She's not my co-worker. Uh-huh. We are friends. We are friends. Excellent. Very, very good. Excellent. Juan. En caso de, por ejemplo, ellos están estudiando, se hace el uso del ING. They are studying. ¿Siempre se usa en ese caso o estaría mal usado study? No está mal. ING. No. No, no está mal, solo que es otra estructura, pero de que está incorrecto, no, es totalmente correcto, es válido, ¿sí? Ah, ok, gracias. Yeah. Very good. Excellent, excellent, excellent. Muy, muy bien. Excellent. Perfect. So, we finish. ¿Sintieron las dos horas? Did you learn? ¿Aprendieron algo nuevo? Yes. Okay. Sí. We learned. Ok, perfect, perfect, perfect. Solo es la primera clase, ¿verdad? Y vamos trabajando estructuras básicas poco a poco. Y pues ya van a ver, cuando lleguemos a la clase número 20, son muchos temas que ya habremos desarrollado y que ustedes ya habrán dominado. Bien, los invito antes, recuérdense que antes de ingresar a su plataforma, educativa, tienen que haberla activado. ¿Cómo van a hacer eso? Ahí acabo de revisar en el grupo. Les colocaron ya la información refrescándoles, ¿verdad? Todos los datos. Ahí está cómo ustedes lo van a hacer y cómo lo tienen que hacer. No olviden hacer su tarea, por favor. Y pues este día le corresponde la sesión de tutoría personalizada a Alba. Alba Janet. Entonces solo me regala esos 10 minutos. Y me quedo solo y únicamente con Alba. Los demás... Para muchos good evening, para otros good night. Así es que bye bye. See you tomorrow. Bye. Bye bye. Bye bye. Oh, bye, bye. 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 See you tomorrow. See you. Bye bye. Nos vemos mañana. See you. Bye bye. Take care. Bye 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 bye. Yes. Yes, and there you are. Excellent. Okay, Alba. Good evening. Buenas noches. Hola. Hola. Estos son sus 10 minutos, Alba, para preguntarme cualquier duda sobre la clase, alguna o que usted me quiera dar ejemplos bien personalizados. Yo se los reviso en gramática, en estructura o vocabulario. Esos son sus 10 minutos. Fíjese que cuando estábamos haciendo los ejercicios, lo único que sí me equivoqué, pero ya lo corregí, fue, por ejemplo, en el de Alan is truck driver, había puesto yo y me había faltado la A. ¿Verdad? Sí, para eso... poder enlazar, creo que casi en todas me equivoqué en eso, no puse la A, ¿verdad? No, claro, y es comprensible porque es algo que yo aún no les había explicado, tiene toda la razón. Sí, bueno, eso es así. No sé si se lo explico así rapidito. Igual lo vamos a seguir viendo. Por ejemplo, aquí en este caso yo digo Alan is a truck driver, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué utilizo una A? Porque aquí me aparece en la palabra, la palabra que le sigue es una, bueno, inicia con una T, que en este caso es una consonante, Entonces, yo voy a tener que utilizar A porque me estoy refiriendo a un. O sea, la palabra A se refiere a un equivalente a uno. Por ejemplo, Alba is a teacher. Alba es una maestra. Alba is a doctor. Alba es una doctora. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí. Exactly. Ajá, exactly. So, because of that, right? So, así es como yo lo digo, así es como yo lo trabajo. Alan is a truck driver. Perdón, creo que tiene el micrófono.
Yeah, I don't know why it disact. De nuevo. Yeah, sorry. Yeah, so Alan is a truck driver. Alba is a secretary, because I'm talking about just one. En eso tienen que enfocar, que se utiliza A para referirse solo a una persona. En este caso usted, ¿verdad? Entonces ahí es donde va el A. Pero como usted habrá visto, también habían algunas que aparecían con an, ¿verdad? Sí, que esa sí la entendí, que era que cuando comienza con una vocal, ¿no? Exactly. Cabal, ahí está todo. Muy bien. Eso es. Así es. Es correcto. Sí. Ah, Alba is an engineer. ¿Por qué an? ¿Por qué sería an? En este caso es sencillo, porque la palabra, ¿verdad? En este caso, la palabra inicia con... con una vocal. Con una vocal. Exacto. Uh-huh. An. Y luego está I. An engineer. Alba is an engineer. Alan is a truck driver. Uh-huh. Así básicamente esa era la que tenía duda. De ahí sí todo lo comprendí. Correcto. Esa es la que lleva más que todo, como ese grado, ¿verdad? De diferencia. No sé si me regala, le voy a dar un minutito para que me escriba dos ejemplos. Usted es su autoría, uno de cada uno. Váyanse bien. Okay. Pero los tengo que hacer usando el o como sea, no importa que comience. Solo que utilice A en AN es más que suficiente. Ah, vaya. Entonces sería. El primero podría ser: My brother is a taxi driver. Correct, yes, excellent. Mm-hmm. My brother is a taxi driver, yes. Mm-hmm. That is correct, así es. Sano correcto. Mm-hmm. He is an, voy a usar uno de los ejemplos que sería assembler, creo que es. An assembler, ajá. Assembler. An assembler. Ajá. Mm-hmm. Mm-hmm. Correcto. Así es, correcto. Vaya, Lick. ¿Verdad que no está difícil? ¿Perdón? ¿Verdad que no está tan difícil? No. Pero solo sí requiere se me había más escapado. Práctica. Sí, me decía. Ajá. Sí, me decía. ¿Tenía otra duda? Sí, pero eso es así que de lo de las tareas. Entiendo que al finalizar la clase tenemos que hacer la tarea. Correcto. Pero digamos que en caso pasara algo o algo así, nosotros tenemos solo límite después de la clase para completarla. No necesariamente. O tenemos límite hasta la otra clase. Puede hacerlo hasta la otra clase. Lo que sí le sugiero es evitar eso, o sea, utilizar ese recurso en momentos de emergencia, ¿verdad? Porque sé que a veces pasan muy ocupados. Pero así no se le van acumulando las tareas para cuando ya yo genere el reporte, ya pueda ver ahí, justificar de que sí, en efecto, hay trabajo hecho por parte de usted, hay trabajo en las tareas, ¿verdad? Realizadas. Uh-huh. Ah, vaya, Alexis, solamente eso tenía duda entonces. Sí, y bueno, quizás de eso de que ahí mismo en el espacio, no sé, no recuerdo si les mencioné, creo que les compartí bastante información, pero... Y estos videos de estas clases completos de inicio a fin, incluyendo esto, aparecen en la plataforma automáticamente. Entonces ahí ustedes los van a poder ver y poder retroalimentar también lo que estamos trabajando. Ajá, cuantas veces quieran. O sea, como un recurso extra para que ustedes puedan llevar esa sintonía en caso algo quedó como un cabo suelto, alguna duda. Ah, bueno, está bien, Link, entonces. Ok. Thank you, Alba. Y nos vemos mañana. Espero le haya gustado la clase. Espero que haya aprendido. Sí, súper bien. Sí, okay. La verdad que súper claro como explica.
Ah, ok, sí, me voy a hacer despacio para que vayamos así en la misma sintonía todos, y qué bueno, porque la mayoría me dijo de que sí, lo había entendido, y de hecho me lo demostraron, ¿verdad? Eso es lo bueno. Sí, sí. Bueno, está bien. Pase buenas noches, Alba, nos vemos mañana. Gracias, igual, teacher. Bye, bye. Bye.